COVID-19 pandemic has profoundly impacted the implementation of the SCE program. Our implementing partners across countries have developed a series of innovative strategies to adapt the SCE program to the COVID-19 context and continue offering a second chance to women around the globe in Australia, Cameroon, Chile, Jordan, India, and Mexico. They have also faced several specific challenges and discovered an array of opportunities brought by the pandemic. Justamente cayó en un momento de pandemia. Nos vimos en la necesidad de estar encerrados y de no tener nada productivo que hacer, ¿no? Pues mis retos fueron varios. Fueron el miedo a lo desconocido, fue el estar, pues no poder salir. Básicamente cansada. Me tiene cansada la pandemia, me tiene cansada la incertidumbre. Con el tema de la pandemia, mis horarios de trabajo cambiaron muchos. Yo siento que esta pandemia, lo bueno, que raro es, pero lo bueno que me ha traído es que me ayudó a avanzar en lo que es la tecnología. Como ustedes saben, por el contexto de la pandemia, estamos trabajando todos desde nuestras casas. Derivado de la pandemia COVID-19, hicimos los ajustes necesarios para poder implementar este programa en modalidad 100% online, y eso ha considerado el realizar capacitaciones uno a uno a todas las mujeres que se interesan en participar de este programa en lo que tiene que ver con la utilización de plataformas de reunión virtual, como por ejemplo Zoom o también plataforma Google Meet. كان من المفترض عقد التدريبات للمشاركات بشكل وجاهي من خلال مراكز التنمية ومراكز الواحة الشريكة، ولكن بسبب جائحة كورونا تم الوصول إلى الفئات المستهدفة عبر تدخلات أونلاين عبر الإنترنت. میرا نام انجو سالوی ہے یو این وومن پروگرام کے انترگت میں کمیونٹی ایجوکیٹر کے روپ میں کاریہ کر رہی ہوں گت مارچ 2019 میں لاک ڈاؤن کووڈ کے کارن لاک ڈاؤن لگ گیا تھا तो हम सभी कैडरन ने लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस ली थी लर्नर्स को हम कुछ चीज़ें व्हाट्सअप करते थे तो वो हमें वापस रिटर्न में लिख के देते थे इसी तरह उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रही कोविड-19 के दौरान हमारे कैडरों ने एसएजी महिलाओं को जागरूक किया कि किस तरह से हमें कोविड-19 का सामना करना है उनसे बचना है और कुछ नियमों की पालना करनी है इसी तरह हमारे कैडरों ने गांव में जागरूकता अभियान शुरू करवाया कोविड-19 के द्वारा हमने गांव में अनाज बैंक बनाया जिसमें महिलाओं ने अपनी इच्छा अनुसार अनाज इकट्ठा किया हमने मास्क भी बनाए थे और ज़रूरतमंद परिवारों को अनाज सूखा राशन किट व मास्क दिए थे और तथा सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा So the idea is for SisterWorks to have what we call a blended learning approach. Our intake physical capacity now basically greatly reduced with that restriction, which basically gives the opportunity for this web app to be another means or another tools for SisterWorks to still deliver our mission to the sisters through digital platform. So our blended learning will be face-to-face and a digital learning like we know it. We have been carrying out a lot of sensitization, but we have been very fortunate that the COVID-19 did not really affect the project sites because they are really in the suburbs of Cameroon. We have provided image boxes where they are user-friendly. Implementing partners carry them to churches, they carry them to schools, they carry them to where there are big crowd and they do sensitization. We have also provided and train beneficiaries on how to do hand sanitizers. We have provided buckets, we have provided also soaps for washing of hands to prevent COVID. Pudimos vincular los temas del curso con sus experiencias personales de trabajar en el contexto laboral chileno. Fue novedosa también porque todo, a raíz de la pandemia mundial, todo se hizo de manera online, a través de la plataforma Colibri, WhatsApp y de llamadas telefónicas en los casos necesarios. De lo principal que se debe hacer para poder migrar a plataformas o a modalidades en línea, primero es, y siempre en general en el programa, poner a las mujeres en el centro. De nada sirve que nosotros como programa generemos estrategias si no consultamos y no identificamos cuáles son las necesidades de las mujeres.
Si no nos adaptamos a sus necesidades, las estrategias que generemos no van a funcionar. No podemos generar estrategias y que ellas se adapten. Una de las maneras en que nos adaptamos a esta, pues este distanciamiento es invitar a las mujeres aquí al Centro Digital a que tomen sus capacitaciones en línea o en plataforma Zoom, porque muchas no tienen internet en sus casas que lo soporten, en que ingresen a plataforma Colibrí o a HP o diferentes plataformas y puedan acceder a talleres y cursos. Hemos llamado en este caso a grupos pequeños de 10 participantes, aunque nuestro espacio, bueno, de hecho es amplio, pero aún así nosotros seguimos conservando lo que es la sana distancia, utilizamos gel antibacterial, al principio la sanitizamos. Hemos tenido que utilizar herramientas y alternativas para mejorar la comunicación con las beneficiarias. Una de ellas ofertando el préstamo de dispositivos como tabletas, en la cual puedan utilizar programas como el Meet, el Zoom, el chat. Se dejó de lado la parte de la computación o el uso de la computadora, porque la mayoría de las participantes pues no cuentan con este dispositivo, y entonces se concentró en el uso del teléfono como la herramienta primordial para poder acceder a los contenidos y el trabajo a distancia. El insumo principal que se utilizó para el trabajo a distancia fueron videos. Implementar también los módulos de producción de carne y huevo, eso nace a través de que se presenta esta pandemia, la falta de alimento para algunas familias. With the hit of COVID-19 pandemic, all of us are trying to get adjusted with the new normal lifestyle. Seeing the effects of COVID-19 and the prolonging lockdown situations, which has led to the drastic reduction in the income sources of the people, ration kits, oximeters, and medical kits distribution was the obvious task that was undertaken by Chaitanya. It was, or we can say it is, the most needed, but at the same time, it is a temporary solution. The discussions and meetings were organized with the medical persons like doctors or paramedical staff, expertise in disaster management. अंतर्गत काम करते हुए हम लोगों ने यह तो ensure किया था कि at least महिलाओं को हम mental support दे सके. जैसे कि कोविड के दरमियान चेकिंग हो गया, चेकिंग कर लो, अगर किसी भी प्रकार का लक्षण आप लोगों को दिख रहा है तो वो लक्षण दिखने के तुरंत बाद ही आप लोगों ने चेकिंग करना जरूरी है. इस बारे पे बहुत ज्यादा समुपदेशन करना, काउंसलिंग करना हमारा शुरू हो गया था. जैसे ही महिलाओं को ये पता लगने लगा कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, देन उसके बाद तुरंत ही इस पे एक्शन महिलाओं ने लेना शुरू कर दिया था. साथ ही साथ हमारे पास लसीकरण, वैक्सीनेशन, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि हम लोगों को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो इसके बारे में हमने कम्युनिटी में एक अवेयरनेस किया और महिलाओं को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करके उन लोगों को जहाँ जहाँ लसीकरण की व्यवस्थाएं उपलब्ध है वहां तक पहुँचाया. Hemos realizado diversas estrategias para poder dar continuidad con la participación de las usuarias dentro del programa. Ejemplo de ello ha sido dar atención a las necesidades emocionales y a la atención de la violencia, brindando las líneas de atención y canalización a ciertos casos, así como brindar la asesoría legal. In respect to the measures provided by the government of Cameroon, we have been respecting social distancing and ensuring that not more than 50 people are in a training center. In order to ensure that not more than 50 people are in one training hall, we have distributed training to be in two shifts. So in this light, the supply of the solar energy system in the training centers, which was given by the HP Life Fund, has been able to facilitate this two-shift training, because without that, the trainings in the evening wouldn't have been possible because there will be no electricity. So the partnership with the HP Life has really supported us during this COVID pandemic period.
to actually get online? Do you have the infrastructure to get online? Do you have the Wi-Fi at home? Are you working off a smartphone? Do you have enough data? Do you have the digital technology and digital knowledge to know how to do this? So that has been a huge learning, a challenge, but it's also been a great educational opportunity. Pasamos por un proceso creativo arduo y muy intenso durante un par de meses para lograr crear esta serie de talleres de desarrollo personal para poder tocar temáticas que son de interés de todas las mujeres. No importa su situación económica, su situación social, educacional, son temas que son transversales. En algún momento hicimos como una modalidad híbrida y nos enfrentamos a muchos retos en el tema de la conectividad en los centros, en el tema que las mujeres sí se metieran, que sí supieran utilizar las plataformas como Zoom, como Facebook Live. Nosotros saberlas utilizar de una manera como más profesional y más adecuada. The outbreak of COVID-19 in Cameroon in March 2020 destabilized almost everything in Cameroon and also affected the beneficiaries of second chance education, especially those that are doing agricultural activities. This is because the prices of their products harvested were sold in very low prices because the borders were blocked. Fue un reto de cómo no solamente llegar con ellas con la información, sino cómo generamos cercanía. What we've also noticed in this time, the digital divide has just increased dramatically, and especially for women from a culturally and linguistically diverse background. No es solamente pasar los contenidos a una plataforma como lo hemos hecho, que es la plataforma Colibrí con la que estamos ejecutando el programa, sino que también significa que tenemos que encontrar metodologías nuevas de trabajo que nos permitan aunarnos y poder conocernos. El contexto de pandemia nos ha permitido también enfrentar distintos desafíos, el cómo nos mantenemos conectados en espacios que son sincrónicos y también asincrónicos, hacernos cargo de las distintas realidades que tienen los estudiantes, las mujeres participantes del programa Tu Oportunidad. Testing the app and improving some things and having the learning progress with the sisters as well, to kind of shifting them to the app and getting them used to it and hopefully that they love it, has been another big challenge. También la conexión a internet, ya que la mayoría pues no cuenta con esta instalación y tiene que hacer uso de sus datos y pues no tiene también el dinero para poder hacer estas recargas. Si bien dentro de la ciudad pues tenemos un mayor acceso hacia el uso del internet, pero muchas mujeres no sabían hacer uso de un dispositivo tan simple como su celular. Fue el proceso de creatividad, creativo, para ver cómo podíamos hacer talleres de una hora y media donde realmente pudiéramos lograr que las mujeres mantuvieran la atención, donde pudiéramos emocionar, donde pudiéramos involucrar. No, I get frustrated because I don't know how to use this digital thing. So I get frustrated. My children cannot be there for me every time I ask help. They're also busy with their work. So I said to myself, I have to learn. I have to learn these digital things because I don't want to be dependent on anybody. Otra también de las ventajas que tenemos es cómo las mujeres hicieron lo posible por seguir este proceso formativo a través de lo virtual. Si bien no fue sencillo para ellas, pero pudieron ir rompiendo esta brecha, esta inseguridad al poder utilizar su teléfono como medio de comunicación más tecnológico, el hecho de utilizar alguna plataforma virtual para poder estar dentro de un taller, dentro de un foro o dentro de un conversatorio. Muchas mujeres vieron una oportunidad de venta en línea. Muchas mujeres vieron una oportunidad, si no sabían o no querían vender, aunque sabían hacer productos, se vieron a la necesidad de salir y ofrecer sus productos. في ظل جائحة كورونا أصبح هناك توجه للدولة والعالم ككل بالتحول إلى أتمتة التدخلات جميعها وفي جميع القطاعات.
وهنا تأتي أهمية هذا المشروع من خلال خلق فرص تعليمية عبر الإنترنت بشكل مستدام وتلبي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمجتمعات المحلية بشكل عام. It's a very good change. I see this corona as a blessing because of this, only because of this online class. So it changed my life so much during this time. If the classes was in the design lab, I couldn't have gone because I have to take my daughter with me. I'm not sending her to childcare. My husband cannot stay every day at home. The thing about the online class, it's alive. So you know, it's a communal place. So you know, sisters can ask questions and teachers can answer, and sisters can sort of share information with each other and sort of share experiences with each other. Otherwise, you wouldn't have that sort of forum to be able to learn and sort of, you know, share experience with others. So that's the most sort of satisfying things to see. Es relevante destacar la importancia de trabajar con distintos profesionales que están ubicados en distintos lugares. Tenemos personas que están trabajando desde la zona sur, que viven allá en la zona sur. Yo estoy acá en la zona norte del país, en Antofagasta, pero también tenemos un grupo de profesionales que están trabajando en la región metropolitana. Así es que eso ha sido bastante interesante y una de las cosas que uno podría relevar como positiva dado este contexto de pandemia. Una de las cosas buenas que trajo es esto, es la virtualidad, es el mundo online que nos permitió que este programa, que se iba a hacer solo una ciudad, se hiciera extensible y que se pudieran beneficiar mujeres de muchas otras partes de Chile, y eso nos pone muy contentas. Hemos podido llegar a comunas muy aisladas, específicamente a comunas rurales, donde sabemos que las mujeres carecen de redes y de oportunidades. Las mujeres buscaron lugares alternativos, buscaron sedes, buscaron algunos patios, algunas casas para que en grupos pequeños continuaran los talleres. Y cómo, a pesar de la pandemia, a pesar de no contar con dispositivos y a veces con las habilidades digitales, ellas han buscado pues maneras en que la dinámica del centro no se detenga. Han corrido la voz, han buscado actores clave, han buscado familias, han buscado personas que puedan abrir pequeños espacios en donde ellas en pequeños grupos puedan seguirse reuniendo y capacitando. ¿Por qué? Porque consideran que el aprendizaje ya no se puede detener.